Estamos avanzando por un sendero en donde ha volado recién un atajacaminos y ahí Cachito nos muestra. El huevo de lo que aparentemente todavía no podemos descifrar bien, pero pareciera ser atajacaminos oscuro, Antrostomus ericocaudatus. Bueno, estamos acá con Claudio Mader, guardaparque provincial de Misiones. Claudio, vos fuiste el redescubridor o descubridor del bailarín castaño, ¿no? Acá en, para Argentina. ¿Cómo fue la...? Sí, así es. Nosotros en el año 2006 empezamos a frecuentar este lugar para tomar posición del lugar y vigilar la reserva, digamos. Uh-huh. Todo lo que ahora es Callarí. ¿Sí? Todo lo que ahora es Callarí. Es una superficie de 4.900 hectáreas aproximadamente. Así que fue que cuando en el 30 de abril, justamente fue, del año 2006, en una caminata que con el guardaparque Gastón Di Santo, que era mi compañero de guardia, uh-huh, vimos a una parejita de bailarín castaño que cruzó el camino, la ruta 15, y se posó en un árbol, cantó y siguió, o sea, adentró al monte. Y para ese entonces el bailarín no estaba ni, o sea, estaba como extinto en Argentina. Estaba, figuraba, nosotros lo manejábamos básicamente con la guía siempre de Naroski y figuraba como buscado. Ajá. Para nosotros era importante. Por ahí no, ¿sí?, conocíamos ni siquiera bien a fondo esa bibliografía que hoy por ahí ya manejamos mucho más, ¿no es cierto? Pero bueno, así fue. ¿Y vos le reconociste el canto? Sí, porque ya lo... Yo no conocía el canto, conocí, le vi muy raro, bien con el prismático y conocí el... Claro. Dije, es el bailarín castaño. Wow. Y bueno, ¿y ahora quién nos va a creer? O sea que fue primero visto que oído, sí, digamos. Primero visto que oído, sí. Pasaron, mirá, sobre el camino una pareja. Esos encuentros casuales. Levanté el prismático y era encima, un poquito de costados, se veía perfecto, se veía. Wow. La manchita del ala se veía perfecto. Wow. Así que no había duda. Bueno, y ahí, ahí en ese momento cantaban, entonces me quedó el canto. Al otro día bajo tempranito, al mismo sector, y escuché bastante más lejos dentro del monte, escuché el canto. Entré, lo busqué y estaba. Lo volví a ver. Y bueno, a partir de ahí informamos, vinieron otros ornitólogos, vino Alejandro Bodrat y Cristina Cocle. Y bueno, lo empezamos a buscar para realmente documentarlo, porque nadie, claro, nadie sí, sacaba una foto, no, o grabarlo, ¿no? Grabar el sonido, el, claro, canto. Sí. Y bueno, seguimos insistiendo y casi un mes después, con Néstor Fariña y Héctor Ubalbán, otro guardaparque, hicimos pleba en el lugar y contestó. Contestó, mira, vino, estaba sobre nuestras cabezas ahí y en ese momento entonces Néstor Fariña lo grabó y a partir de ahí quedó registrado. Primer documento, primer documento de la especie. Porque había colectas de hacía muchos años. La única cita para Argentina era
una colecta del año 59, creo que, en Tobuna, que era la única cita para Argentina. Mira. Acá estamos a 100 kilómetros más o menos de Tobuna. Esta ave se manifiesta básicamente en un ambiente muy particular. Claro, que es donde estamos ahora justamente, ¿no? Donde se caracteriza el laurel la llana, que claro, es una especie de laurel o cotea pulchela. ¿Qué es esto? Estos arbolitos que están acá. Y es un ambiente con mucho tacuapí, hay yerba mate nativa, silvestre, hay algunos árboles de araucaria. Y básicamente esa es la característica del ambiente, algo de angico, pero es un ambiente en el dosel, en parte es bastante abierto, sí. en parte se tocan las copas de los laureles allana, pero en relativamente abierto arriba, digamos. ¿Y el último reporte o documento de la especie en Misiones, en qué año, sabes? No es... Que a mí me consta en el año 2009 más o menos, pero sé que hay registros del año 2014. Ese parece que fuera el último, ¿no? El último documento. Sí, 2009 acá. Pero son los últimos, sí, los últimos avistajes, digamos, de la especie. Y bueno. Bueno, por lo menos estamos bien guiados, ¿no? Estamos con el descubridor. Por la persona que lo vio por primera vez. Sí. Bueno. Gracias, Claudio. No, por favor. Vamos a ver si tenemos suerte. En el lugar estamos. Así que veremos. Ya creo que está. Esto es una versión de reviro al disco. Un poco complicado hacerlo todo en el mismo lugar y encima en un disco, pero vamos a ver qué sale. Ahora, todo esto con esta textura al fuego. Bueno, finalmente este es el resultado. Estamos claramente en un campamento de observación de aves, pues miren. Infaltable guía de Naroski, guía de Bernabé, ave de Sudamérica de Collins. Librazos los tres. Libros de aves y revistas. Bueno, paró de llover un rato, estuvo lloviendo por suerte porque estaba todo muy seco toda la noche, y así que acá en el campamento tuve que bajar un poco las paredes de la lona para no mojarme. Y hoy a la madrugada encontré de nuevo, bueno, ya confirmé lo que les voy a mostrar ahora, de lo que es el protocolo de entrada al nido de la tajaqueña ocelada. Ya es la tercera noche o tercera madrugada consecutiva que hace lo mismo, así que puedo decirles que hace siempre el mismo protocolo de ingreso al nido, y consiste en lo siguiente. Mira, bueno, acá está el campamento. Acá hay una raíz, un palito, una raíz, no sé bien, que es esta que está acá. Esta que está acá, se ve. Incluso hay una caquita acá. El animalito, antes de que salga el sol, viene y se posa exactamente acá. Ahí. De hecho, acá abajo está un poco disimulado porque ahora está mojado el suelo, pero todo esto, todo esto que está acá, ahí también, es la caca de la taja camino celado. Él viene, se posa en esa rama, está ahí unos menos de un minuto, y de ahí hace lo siguiente, que es fascinante. De ahí sale volando
y se mete por abajo de mi hamaca, cruza por abajo y va a otro posadero, que donde es la entrada previa, el lugar donde se queda un ratito antes de entrar al nido. Le hace exactamente el vuelo que les voy a mostrar en la cámara. Viene por acá, cruza por acá abajo, entre estas ramas, porque yo lo veo desde ahí. Cruza por acá, viene, da una vuelta por allá y se posa en esa raíz que está ahí. Ahí se queda. Y en esa raíz se queda ahí se queda un poquito más, unos 5 minutos, y espera a que salga el sol. Cuando ya, de hecho, cuando ya no necesito linterna para verlo desde la hamaca, en ese momento sí sale de ahí volando, da esa vuelta y termina ahí donde está posadito ahora. Que no creo que lo vean con este lente, pero está ahí, que es donde tiene el nido. Así que ese es el protocolo de entrada de ese animalito. Siempre hace lo mismo, y lo hacen para justamente disimular el lugar donde está el nido, para que si ellos vinieran volando directamente y se posaran, podrían advertir o podrían mostrarle el nido a algún depredador, que acá hay muchos depredadores. Incluso anoche, por ejemplo, en medio de la noche escuchaba ruidos y pasó un tatú, un quirquincho caminando por acá, y esos animales van moviendo las hojas, van haciendo este ruido, olfateando, y tienen un olfato fortísimo, muy muy sensible, y pasó por este tronco olfateando, revolviendo todo, y siguió para allá. Y supuse que a la mañana iba a aparecer predado al nido, y no. Después, al rato, escuché otro ruido y había un zorro por allá, un zorro de monte, que también iba buscando, husmeando por el piso, y como estaba tan seco, hacían ruido, ¿sí? Y bueno, así que hubo un zorro y un tatú muy próximos al nido, y de hecho acá hay muchos lagartos, serpientes, estoy seguro que hay, y ninguno de esos animales encontró el nido aún. Así que por eso estamos con mucho cuidado de no acercarnos, no dejar nuestro olor. Es muy importante en estos animales que tienen el nido tan confiado en el camuflaje, no intervenirles con olor, no acercarse a tocar el huevo ni por cerca, porque la seguridad del huevo o del nido no está en el lugar, sino está en la en el camuflaje del padre o de la madre, y en que ese lugar no tenga ningún olor. De hecho, ni los insectos van ahí. No sé si notaron en los videos, o si notan ahí en los videos, no hay ni siquiera una mosquita revoloteando en los ojos del atajacamino, no hay nada. Y imagínense ustedes, se sientan en un lugar y se pasan el día quietos, la cantidad de moscas y de bichos. De hecho, todos los animales tienen moscas y demás porque tienen olor, segregan olor, transpiran, y estos animales nada, nada, nada. Por eso es importantísimo no tocarle el nido a estos atajacaminos, ¿sí? Cuando encuentran un nido, mírenlo desde lejos, de donde lo encontraron, y listo, ¿sí? De nuevo, tras el bailarín castaño, esta vez después de la lluvia. Hoy en la mañana no pudimos salir porque afortunadamente llovió, se mojó un poco el monte y bueno, se puso lindo. Así que ahora vamos a ir a otro lugar y vamos a ver si hay suerte. Qué lindo, Amelia. Mucha humedad. Miren lo que es este bosque de helechos arborescentes en esta barranca. Absolutamente hermoso. ¿De abajo? Sí, porque empiezan allá abajo. Sí, yo creo que llegan a los 10 metros estos helechos. ¿Qué es esto? Es el hecho, empieza abajo y no estamos viendo solamente el tronco, son como unos 3 metros más hasta allá abajo. Mirá lo que están allá en el fondo. Las orquídeas arriba, ¿viste? Los dos de arriba tienen sí, matas grandes de orquídeas. Sí, sí, sí.
no está con flor, sino se vería de acá. Una flor grande tiene, rosada. ¿Qué color es? ¿Rosa? Es rosa, sí. En los troncos de los helechos hay orquídeas, epífita, muchas plantas que crecen en los troncos de los helechos. Y estos helechos son realmente altísimos. Nunca he visto helechos tan altos como acá. Igual este cuando viene con agua se ve que un poco es tan profundo, ¿no? Arroyito selvático, bien de adentro del monte. Estos son pequeños cursitos de agua, guarapopé, también hay huella ahí. Uh-huh. Que ahora están secos, pero bueno, son, como vos decís, trampa de huella, ¿no? Sí. Sí, la cantidad de huella que hay acá. Y ahora vamos a ver una bien particular del monte, que es esta. Esa que está ahí, la más pesada, que sube por acá. Es huella de tapir. Acá el tapir no es tan común porque como en todos lados está amenazado, ¿no? Salvo que se proteja en exceso contra la caza furtiva, el tapir es uno de los animales que más sufre con la caza. Así que siempre es buena noticia tener huellas de tapir en una reserva. Ahí está. Ando por el curso de un arroyo selvático. Y acá hay una bajada de probablemente chanchos de monte, se ven ahí. Y miren cómo marcan el barro. Entran a tomar agua, a mojarse un poco con barro. Y bueno, estos son los famosos carreros de chancho. Arañero silbón. Canto típico del monte. Es un ambiente que está en un relativo buen estado de conservación. Sí. Esto era así, sí. Probablemente hace 100 años también. Era así, con este patrón de cañas de Tacuapí. Y árboles así puestos, no en una densidad muy alta, sino que bastante distanciados entre sí. Nosotros sostenemos que es un ambiente maduro. Ya. Que está casi en clímax, digamos. Clímax, porque, claro. Qué bueno. Porque no tuvo extracción forestal, digamos. Y es así toda la costa del Arroyo Paraíso. Donde hay obraje es mucho más... cerrado. Sí, está el tacuaral, pero como sacaron los angicos, sacaron por ahí los árboles importantes, mucho más, más claro, sí, y más hay claro, hay sí, más plantas, sí, plantas secundarias, sí, pequeñas. Pero es que es el ambiente característico, es el laurel allana, alguna araucaria, este timbó de campo, hay angico también, algún que otro lapacho amarillo. En esa la llana ahí, en esa horqueta allá, ahí estaba el nido del bailarín. Wow. Ahí. La tacuara estaba toda muerta, estaba toda seca. Claro. Pero en aquella horqueta, ahí estaba el nido. En la horqueta más grande, digamos. La de abajo. Sí. Sí. Ahí puesto ahí en esa. ¿No? Ahí puesto ahí. Ahí puesto. Mirá, qué lindo. Qué linda la imagen. Y ese fue el primer nido y único nido de bailarín castaño descubierto. Porque ni siquiera en Brasil lo tienen. Mira. Documentado. ¿Ah, no? Wow. Veníamos por el sendero, ¿eh? De repente, bailarín, ahí nomás, cerquita. Y Cristina vino y dijo, tiene así el pico lleno de musgo. Wow. Y ahí, bueno, ya quedamos, ¿eh? Acá, a ver qué pasa.
hasta que ubicamos el lugar. Yo estaba acá en el suelo, en un momento, en una oportunidad la hembra bajó ahí, al piso, a juntar algo, un poquito de material del piso. Bajó arriba de ahí. Wow. Y el machito la seguía, Y bueno, subían. Por ahí se iban, como que no sé si descansaban, se iban alimentando. Después al rato volvían de vuelta y seguían construyendo. Esta es una de las aves más raras de Misiones. Más raras y con pocos documentos, sin mucha información y definitivamente sin fotos o videos en la selva de Misiones. ¿Escuchan? El burlisto cabeza gris. Un ave que además de hermosa, es muy, muy rara. Y hay una pareja que acabo de encontrar vocalizando en la biósfera Yabotí, reserva de la Universidad Nacional de Misiones, reserva guaraní. Ave selvática y extremadamente difícil de encontrar. Tiene dos cantos. Este, que es muy melodioso y fácil de reconocer. Y después tiene otro canto que hace... Acá estamos en el último día de la expedición de relevamiento de aves en la reserva Cayarí y justamente estoy en el límite. Acá termina la reserva Cayarí y empieza la reserva Guaraní de la Universidad Nacional de Misiones. Otro predio de la biósfera Yabotí. Acá está el cartel del Parque Provincial Cayarí y bueno, acá termina. La verdad que caminamos. Fueron días impresionantes, caminamos muchísimo. Los guardaparques que nos acompañaron, la verdad que hicieron un trabajo impresionante, impresionante. Estamos enormemente agradecidos a ellos y wow. Además son gente muy comprometida con el monte. Todo el trabajo que hacemos no sería ni por cerca posible sin el compromiso y el laburo de esa gente que... Se metieron con nosotros, buscaron con nosotros, transpiraron con nosotros y nos ayudaron, nos dieron una mano muy grande. Incluso, bueno, tener el honor de caminar con Claudio Maders, que fue el descubridor de una de las especies típicas de acá, el bailarín castaño, que no lo encontramos aún, no, en estos días todavía no lo pudimos encontrar, pero hicimos un relevamiento espectacular de aves. Encontramos especies típicas y amenazadas de acá, como el alilicucú orejudo, el pepitero picudo, viudita coluda, frutero azul, un montón de especies, tacuarero, raspahojas, lechuzas, ataja camino celado. Encontramos muchos nidos, nidos de ataja camino celado, nidos de ataja camino oscuro, nidos de tucanes, un montón de cosas realmente impresionantes. Y bueno... Siempre abocados al interior de la selva, muy adentro, abriendo senderos. No es la mejor condición como para relevar y hacer listados de especies de aves, porque uno hace mucho ruido, ¿no? Pero bueno, es la primera expedición y aún así, creo que cerca de 170 especies habremos visto. Y bueno, espero que les haya gustado. Gracias, Aves Argentinas. Gracias a todos los chicos que estuvieron en el grupo. Y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado el paseo. Yo voy a seguir un poquito más por acá. Y nos vemos la próxima en el monte.